Buenas a todos, bienvenidos al canal Noticia de Última Hora respecto a las finales mensuales de SA de Sudamérica, ¿vale? Ha salido hace nada, ¿vale? Hoy mismo, estaba en directo, hoy 13 de marzo, y me ha llegado Shagui diciendo que había una polémica, una mini polémica por parte de, los equipos, de uno de los equipos de Lato. Esa polémica... Ha sido peculiar, ¿vale? Porque nunca, o por lo menos creo que nunca, había pasado esto en ninguna región de, de Brawl Stars desde eh, el primer competitivo que fue en 2019. ¿no? Quiero enseñarlo porque es muy interesante. Vemos por aquí que Dance ha puesto Lata Momento, Teen Queso, GG. Lo volvió a hacer, aunque da igual que sea solo Teen Queso. Hay muchos más equipos, ¿vale? Simplemente aquí dice Ques que porque solo nombra en Queso y bla, 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 bla. Lo importante es que dice aquí Drague, que qué ha pasado. Y lo que dice Dance es esto, ¿vale? Un equipo de Molly Final eliminado. Todos los finalistas del grupo inferior jugarán por el lugar. Es decir, del grupo inferior se refiere al Loser Bracket, el Lower Bracket, ¿vale? Como lo pone aquí. Se enfrentarán cuatro equipos en principio. ¿Qué pasa? Que claro, no tenía mucha información, o no tengo mucha información sobre los equipos. Pero, el señor Naco ha subido hace nada. Estamos a... a, a son las 9 no 5, hace 10 minutos ha subido esto. Y pone... Hay cambio en la Molly Final DSA. De Quedó descalificado sublime y se jugará, se jugará un triangular entre los finalistas de Lowell. Bueno, al final es un triangular, no son cuatro equipos, son tres. Los equipos son Tinkeso GG, que son RHZ, JXCR y Brian, que ya reaccionamos a ellos en su momento en el canal. One Chains, que son Webby, Todd, Procy y Jeremy. Y BDP, que son King L, Embrao y Brob. El equipo. Se enfrentaba a, a Dalmantas y resulta que Sublime tenía entre sus filas, entre sus jugadores, a un menor de edad. Y ya sabéis, y ya vimos en la, en la Molly Qualifier de Demea, que los menores de 16 años no pueden participar, ¿vale? Por regla de estar no pueden participar, los menores de 16 años no pueden clasificar a la Molly Final. No sé los motivos exactamente, pero creo que es para no hacer tratas con menores de edad y tal por el estilo y explotarlos, en fin, creo que son movidas de esas, ¿no? Así que bueno, la noticia última hora que lo mando ahora mismito y espero que cuando salga el partido porque creo que no han puesto nada, cuando salga el partido si nos pilla buena hora, lo castearemos aquí en este canal. Porque tengo muchísimas ganas de castear a Team Queso. Además, también es un triangular, así que podríamos ver perfectamente todos los equipos. Porque creo que tengo a Procy, si no recuerdo mal. Si no, hablaré con alguno de los equipos y podremos pasar esta segunda oportunidad que tienen todos estos equipos de DSA, ¿vale? Así que muchas gracias, dadle like si os gusta la última noticia del competitivo. Y recordad. Que el 30-31 nos peleemos con las finales mensuales de EMEA, de Europa. Donde, bueno, pues ya pasarán todos los equipos que hemos, que hemos visto, ¿vale? Decidiendo, pero no pasa nada. Tengo Gurchiki, que es el equipo de Ángel Boy, contra Foodiesport, que es el de Drague, Filippo G y tal. Z Division, clásicos contra Humble, por contra BC Gaming y Repletote en contra SK. Eso tendremos el día 30 de eh, marzo, ¿vale? Así que, sin más, me despido. Cuidado. bueno. Chao.